Continuamos con más del programa después de esa pausa comercial. Y me encanta porque pasamos de la fauna a lo que es también algo que tiene que ver con el planeta, con la Tierra. Hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado José Iván Robles, con el cual vamos a hablar del emprendimiento Sustrato Robles. Es un emprendimiento el cual nos trata de llevar hasta el hogar u oficina diferentes plantas, o también si usted quiere sacar el hijo de un árbol y el poder sembrarlo en su hogar, pues también tiene todo lo que es la tierra con fertilizante, con abono adecuado para poder darle obviamente la fortaleza y que pegue y que pueda crecer como tiene que ser cada una planta. Pero mi estimado José Iván, hablando por favor un poquito, bienvenido, un placer que estés por acá hablando de este emprendimiento. Ok, el emprendimiento comenzó hace 2 años. Comenzamos primeramente creando sustratos, varios tipos de sustratos, 100% orgánico y abono orgánico como el humo de lombriz. Y luego cuando comenzó a crecer el negocio, ya comenzamos con los kokedama. Los kokedama es un arte japonés que la maceta en Focame sí. Aquí, mi estimado, esto, por favor, estos son los kokedama. Así que conozcamos de esto, sí. Qué bonito. Los kokedama en sí es una, significa pelota de musgo, ¿verdad? Usted lo puede llevar a cualquier lugar. Ya dentro del kokedama hay un sustrato vivo. ¿Por qué digo vivo? Porque lleva microorganismos. Lleva microorganismos de montaña que continuamente le está a la planta proveyéndole nutrientes y proveyéndole también lo que es fortaleza a ella misma. Oye, José, yo te mencionaba antes de entrar al aire que esto es muy interesante porque esto te permite el poder darle un área verde, sea a la oficina, así al hogar, es. Pero también esto te permite el que no tengas que poner una macetera, él solo tengas que darlo así. Y es por eso que usted, mi inteligente, tiene que llamar, porque puede ser el ganador de un premio de nuestros amigos de Sustratos Robles, en los cuales solo tiene que llamar ahorita, los números que van a aparecer en pantalla, y usted se puede llevar un premio adecuado. Yo decía fertilizante, discúlpeme, no es nada de fertilizante, usted, abono orgánico. Abono orgánico. Es lo más importante. Sí. Esto va obviamente siempre con el pensamiento del cuidar el medio ambiente. Ok. Así es. ¿Esto qué te permite? Me decías trasladarlo, esto constantemente se está, le da vida interna para que la planta crezca. ¿Esto es hasta un cierto tamaño o no? ¿Esta planta puede crecer a un tamaño normal? Ok, sí. Lo kokedama, ¿verdad? Depende de la planta que esté sembrada en él. Algunas crecen más. Por ejemplo, tenemos esta dracanea que puede crecer bastante. Lo bueno del musgo es que él mismo se va reproduciendo el musgo que se está muriendo se vuelve fertilizante. Oye, me voy a el sistema viviente interno. Así es. Esto aquí dentro, si usamos un microscopio, vamos a ver un montón de microorganismos, bacterias benéfica que está viviendo dentro del kokedama. ¿Cómo es la para mantener? O sea, esto es igual el cuido como cualquier otra planta, le tenés que regar cierto tiempo o no. De hecho, que esto es fácil, súper fácil. Esto se coloca en una vez o dos veces en verano, en una panita con agua por 5 minutos. Aquí pueden ver cómo tiene la acumulación de agua. En unos 5 minutos y ya listo. Okay. Y luego lo saca. Y luego se saca y se pone, ya sea lo que es en una base. En una base. ¿Verdad? Okay. Usted lo puede llevar a cualquier lado. No tira tierra para nada. Oye, esto no es coco, me encanta. Esto no es, crean que es un coco, que es una barra. No, esto es musgo, el cual amarra todo lo que es la tierra y todo ese ecosistema viviente interno y le permite que crezca la planta. Y puede sacar de ahí también otra planta, de igual manera. Correcto, es que esto se va a llenar. Este helecho se va a llenar, o sea, se va a multiplicar dentro del kokedama. Okay. Esto se va a llenar de helecho, ¿verdad? Okay. Y él, como te digo, esto se va reproduciéndose, el musgo se va reproduciendo y después se va eliminando lo que es el hilo. Por ejemplo, este lo puedes poner colgante. Se puede colgar también. Nosotros vendemos plantas colgantes así en kokedama. Qué bueno, qué bonito. Dime, qué interesante. Usted puede hacer. Ahora hablemos de esto que te estaba diciendo a muchos. Por ejemplo, a mí me decía Arnie, a usted que le encantan las plantas, que me fascinan. Yo soy de los que siembro y saco después hijo y lo trasplanto en otro lado. Pero muchas veces la tierra donde nosotros podemos habitar no es tan adecuada para esa planta. Es. Esto que tenemos acá te permite a que la planta pueda agarrarse, pegarse y el poder crecer en su tiempo y momento. Por favor, hablando de esto. Ok. Nosotros, como sustrato roble, nosotros tenemos varios tipos de sustratos. Okay. Por ejemplo, tenemos sustrato para cactus, específicamente para cactus y suculenta. Tenemos para plantas ornamentales, como el universal, que puede ser planta de interior y planta de exterior. Aquí, mi estimado, gracias. ¿Verdad? Tenemos también lo que es Nutritierra Plus. Nutritierra Plus
Cruz cuenta con tres tipos de fertilizante orgánico: el humus de lombriz, bocachi y compost de fruta. ¿Esto se lo puede echar a la grama? Ah, sí, igual sí. Se lo echa a la grama encima para que vuelva, para que agarre más fuerza. Así es. Okay. Así es. Bueno. Lo importante de todos estos sustratos que cuenta con microorganismos, nosotros cultivamos microorganismos de montaña, o le dice otras personas le dicen microorganismos benéficos. Okay. ¿Verdad? Nosotros lo que todo ello llevan el 1 o el 2% de microorganismos benéficos. Oye, no importa el clima. Sí. Esto te permite, no importa el clima. Hay gente que a veces se va con ese pensamiento que te dice, es que donde vos vivís es un clima más fresco, no puedes llevar tierra de un clima cálido porque te va a perjudicar. No. Claro que algunas plantas sí necesitan, nosotros tenemos sustrato para plantas de interior, okay, específica, por ejemplo, una filodendro, tenemos para sustrato de anturium, okay, que son específicos para ellos, porque necesita bastante humedad y lleva lo que es corteza de pino, que mantiene la temperatura. Ok, sí. Ahora, esto te permite el poder darle obviamente los nutrientes que requiere la tierra para poder obviamente que la planta crecer y el desarrollarse. Ahora, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, en lo que tenemos acá en estos coquedamas, cuánto tiempo de vida tiene esto? O sea, perfectamente, o sea, ¿cuánto te permite que esto no se destruya? Porque vos decías que esto tiene, obviamente, va en dependencia de la planta que esté y va así a crecer. Así es. ¿Se puede llegar, obviamente, ya con el paso del tiempo esto a que la planta ya no es el tamaño adecuado? Ok, si le damos las condiciones correctas al musgo, este es un musgo nicaragüense, okay, traído desde Jinotega. Si le damos las condiciones, él se va a estar reproduciendo y la pelota va creciendo. Ah, también la pelota va creciendo. Sí, es que ella, esto es vida. Nosotros le damos las condiciones climáticas, ¿verdad? Colocándole siempre agua al musgo, todos los días al musgo, ¿sí? Sí. Igual sea con un spray, ¿verdad? Él va creciendo. Y las células muertas del mismo musgo se va volviendo fertilizando. Volviendo tierra, porque todo esto es tierra. Ok. Sí, bueno, hablamos, hay plantas pues que crecen un poco más rápido. ¿Qué se puede hacer? Nosotros también lo que hacemos es cuando la planta ya creció bastante y el cliente quiere que lo pongamos en otro coquedama, se le hace. También se le coloca arriba musgo y lo que es el sustrato especial para coquedama. Y lo bueno de esto es que lo puede hacer para cualquier tipo de ambiente, usted no tiene problema de perfectamente poder adquirir cualquiera de estos coquedamas. Óyeme, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo pueden adquirir los abonos? ¿Cómo pueden adquirir los sustratos? ¿Cómo pueden adquirir los coquedamas? Y si alguien te pide hace una solicitud en especial, porque esto también puede ser un bonito regalo. Así es. ¿Cómo puede usted, obviamente, adquirirlo? ¿Cómo se pueden contactar con vos? Ok, nos puede llamar también al 5732-2631, que es el número del negocio, o nos puede visitar en Sustrato Roble en Facebook y Instagram. Ok, físicamente. Sí, también estamos en Barrio María Auxiliadora del Puente Paraisito, 1 al sur, 2 arriba y media al sur. Ok, sí. Ahí tienen la ubicación, de igual manera pueden hacer sus pedidos para que ustedes ya puedan perfectamente adquirir cualquier de estos coquedamas y también los sustratos. Ahora, te decía los pedidos, por ejemplo, alguien puede venir, porque esto ahora se ha dado también la tarea de muchas personas de regalar plantas, y es algo muy bonito. Las personas pueden obviamente venir a adquirir, hacerte un pedido de una planta en específica, claro que y sí, hacerlo en coquedama, y ustedes lo hacen. Nosotros lo hacemos, solo nos indica qué planta se va a colocar. Nosotros en el vivero también tenemos diferentes plantas, las personas pueden llegar, escoge la planta, y nosotros al día siguiente ya le entregamos su coquedama. Le recordamos que los números están apareciendo en pantalla, llamen, y usted se puede ganar cualquiera de estos productos que hoy nuestros amigos de Sustrato Robles nos han traído para que usted perfectamente pueda decorar su hogar, tener una planta, o el revivir perfectamente esa área donde usted sabe que su planta todavía no ha podido crecer, y qué mejor con estos sustratos. Sí. Todo esto solo tiene que llamar ahorita a las instalaciones del canal, los números están apareciendo en pantalla, y usted entra para poder participar en la rifa, que nosotros al final de realizar la revista le vamos a dar a conocer quiénes son los ganadores. Oye, me encanta. Entonces, tienen diferentes formas, las redes sociales, números telefónicos o físicamente ahí en el barrio Mauricio y la Hora, para que usted pueda perfectamente abocarse y hacer sus pedidos. Ahora, ¿qué planta es esta? Qué interesante. Aquí está, es lo que vos estabas explicando. El coquedama se basa también en la forma y el tamaño de la planta. Sí. ¿Este que tenemos acá qué es? Es una peperomia. Esta es una peperomia. Este sandillita. Es una planta de interior. De interior. Okay. Sí. ¿Cuánto puede llegar a crecer?
2-3 metros. Wow. Sí. O sea, estamos bien. Y está en un es, de hecho que este no es fibra, perdón, este no es musgo, este okay. Ya es fibra de coco y se da muy bien también. Ah, bien, sí. Excelente, es lo que estábamos hablando. Entonces, si ve que hay diferentes formas sí. Como usted puede hacer su pedido para sí. Poder hacer estos bellos detalles, estos regalos, y qué mejor es poder regalar una planta, el poder vida, el regalar vida. Así es, el regalar sí. Vida y darle vida al planeta, que es lo más importante, porque usted también colabora para poder darle vida y a espacios verdes a nuestro planeta. Ok, 2 años tienen. 2 años tenemos ahorita. Excelente. Y en este proceso, ¿cómo ha sido? Porque esto es algo muy interesante. Esto es novedoso en aspectos de planta, en forma de cómo uno los puede ofrecer y adquirir, o sea, en sí. La manera como tenerlo, la presentación. Sí, sí. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, cuando comencé con sustratos, sinceramente esto me apasiona. A mí siempre me gustó lo que es estar en el campo, reproducir plantas. Y luego, cuando comencé a estudiar en la universidad, ¿verdad? Ingeniería agrónoma, me dediqué más a estudiar lo que es orgánicamente, ¿verdad? Ahí donde llevé lo que es los sustratos, ¿verdad? En los sustratos todos son 100% orgánico. Lo que yo quería hacer que cada persona de Nicaragua sepamos cómo cuidar nuestro planeta orgánicamente. Excelente. Y dejar ya los químicos. Y lo mejor es que estás cambiando también la forma de cómo poder perfectamente cuidar nuestro planeta. Ya tenemos al ganador de esta rifa, es Manuel Uriel González Torres. Manuel Uriel González Torres, del barrio Tierra Prometida, es el ganador de un premio de parte de nuestros amigos de Sustratos Robles. Usted puede venir a la intervención del canal después de las 10 de la mañana, tiene que traer su cédula en mano y con mucho gusto aquí me le van a hacer entrega de su premio. Super. Mi estimado José Iván, muchas gracias, ¿viste? Okay, igual, un gusto. Igual gusto. Y te felicito y te deseo lo mejor porque ya llevan 2 años, sabemos que vienen muchos más años. Así es, así es. Y usted puede adquirir cualquiera de los sustratos o también estos coquedamas, los cuales usted puede decorar su oficina, darle ese área verde adecuado y aportar vida al medio ambiente y a este planeta. Tomamos una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.